primero que nada, solidarizarme con toda la población ahí que está viviendo realmente momentos de mucha angustia. Y bueno, sí, ahí nosotros ya en el mes de febrero habíamos reclamado, nos habían dado la novedad, la noticia de que en 30 días iban a estar las cámaras en Rodríguez. Y bueno, se ha demorado, ahí estuvimos en el centro, en el CCU, Centro de Comando Unificado, y Ana Sosa nos dijo que en 30 días estarían las cámaras, y bueno, nunca vinieron, ya estamos a más de 30 días, y bueno, y ahí la pregunta, que bueno, si hubiésemos tenido en tiempo y forma, hubiese sido una herramienta importantísima para, no digo para que no pasara el hecho, pero por lo menos para una herramienta para poder aclarar el hecho, y bueno, y resaltar que estas cámaras, ya hace 2 años y medio que los vecinos se acuerdan que se habían juntado para conseguir el dinero, ya está el dinero para las cámaras. Bueno, también fue de una rapiña de un comerciante que hoy día está inválido, pobre, el Manija, una persona muy conocida, muy querida, y bueno, lamentablemente ahora tuvimos que lamentar otro hecho, y bueno, y las cámaras todavía no han llegado, y bueno, eso un poco era el reclamo, y transmitírtelos al Ministerio del Interior, para ver si podemos tener respuesta rápida, por lo menos para que, bueno, también fue el pedido de que de forma urgente llegaran la colocación para Libertad, para Isilda. Bueno, pues estas cosas pasaron hoy, pasaron en Rodríguez, mañana puede pasar en Libertad, le puede pasar a una familia de acá, una familia de Silva, y bueno, entonces por eso la preocupación que hemos tenido este tiempo con el director Silvera de estar gestionando y bueno, no estar lamentando como ahora que si hubiesen estado, hubiéramos aclarado, eso, la urgencia sobre todo. Vas a ir a estar allí, bueno, tú has estado en contacto siempre con esa comunidad de Rodríguez también, ¿no?, en tu trabajo. Sí, soy muy, muy allegado a la zona y sí, no, sin duda, colaborando en lo que podamos. Bueno, yo también hacía una mención en mi media hora, sugería que de repente se postergara la fiesta, algo que sabemos que son 25 años, lo que significa para la fiesta, que es muy importante, pero como he estado ahí, sé lo que se está viviendo, y no hay ánimo de fiesta, o sea, me hubiese gustado de repente que se hubiese postergado, no que no se hiciera, sino que esperar un poco a que llegara un poco de paz a la familia, que se pudiera aclarar, hay mucha angustia, hay mucha tristeza, y bueno, creo que no Rodríguez no estaba con un ambiente como para fiesta, pero quizás dentro, era un poco humilde, después justamente yo estaba en la junta cuando hago el planteo y en ese momento me llega el comunicado que la fiesta se va a hacer y bueno. Ahí hay gente preparada, gente de muchos años, y bueno, no sé, sus razones tendrán, pero uno como andaba a la vuelta me parecía que no había energía como para disfrute y lo que sea, digo, la verdad que más bien como para seguir adelante en lo que es la búsqueda y no distraerse con lo que sea, lo que es una fiesta en sí, digo, me parece que hay que estar con todas las pilas cargadas en que se aclare el hecho y que aparezca Micaela. En las últimas horas el alcalde ha manifestado, ¿no?, que digo, el desfile no se va a hacer, se va a hacer dentro del predio, y se va a utilizar mucho para brindar mensajes, ¿no?, contra la violencia de género y demás. Sí, me parece bárbaro, la verdad que totalmente de acuerdo, pero creo que se podría haber hecho lo mismo un poquito después, tipo 15 días, yo no quiero, habría problemas con los grupos, como es un tema así, me parece que sí. Pero bueno, ahora nada, apoyar al pueblo y estar a la orden, Alejandro hablaba de las cámaras de videovigilancia, de esta reunión en el Ministerio del Interior, digo, también... Tú estabas haciendo gestiones por el tema de la Guardia Republicana y demás, ¿has tenido alguna respuesta? Bueno, Ciudad del Plata está cubierta con la Guardia Republicana. Queremos hacerlo llegar a... creo que en esta semana nos vamos a reunir con el director, con Clavijo. Lo vamos a hacer llegar a Colonia Wilson, a Libertad, y la idea es que llegue a San José, a todos los centros poblados. En el caso de Rodríguez... Yo creo que de forma urgente debería estar ahí, y más con esta demora de las cámaras, como lo decía Alejandro, él planteó también la extensión de la Guardia Republicana en la media hora previa, y son cosas que creo que son atendibles, que el Ministerio del Interior tiene que reconocer que la población está pidiendo a grito paz, tener paz, que no la estamos teniendo. Rodríguez, ¿quién iba a decir que íbamos a estar viviendo estos hechos violentos de esta forma? Que como decía Alejandro, capaz que si teníamos las cámaras no era la solución, y las cámaras no van a ser la solución, pero son elementos que pueden ayudar a esclarecer. Hoy vivimos una consternación impresionante en lo que es el departamento, pero ahí en Ciudad de Rodríguez, ahora nos vamos a ir justamente con Alejandro y con otros vecinos más, a ponernos la orden. No sé si podemos ayudar en algo, nos tenemos que meter en algún campo, lo vamos a hacer, digo, son vecinos, somos todos vecinos, creo que acá tenemos que mirar a todo el departamento y no mirar las chacritas, y no mirar sin preguntar nada, mirar
entre todos, tratar de salir de este momento angustiante para esa familia que está viviendo ese momento doloroso que solamente ellos lo pueden sentir. Nosotros, más allá de que podamos reunirnos y juntarnos, ese dolor es propio, me parece, y creo que lo mínimo que podemos hacer es acompañarlo, estar acompañándolo en la búsqueda para que se esclarezca lo antes posible. Y también va a estar también el edil Mario Chávez, que está viniendo ahora, y bueno, que nos podamos juntar todos, digo, todos los referentes, los vecinos, acá hay que mirar eso, mirar que somos todos uno, somos todos vecinos, y bueno, queremos lo mismo, creo que queremos lo mismo. Y comparto lo que decía también Alejandro, de que postergar la fiesta, yo creo que me parece que sería importantísimo, para no solo para la familia, sino que para toda la gente. He visto las redes sociales que están pronunciándose, criticando, que cómo vale más unos pesos de una fiesta que una vida y una familia. Yo creo que habría que volvérselo a replantear a la comisión, que reitero, trabajan muy bien, siempre lo hacen con mucho interés, con muchas ganas, y que son 25 años, pero no decimos suspender, lo que decimos es que se podría postergar a unos días más, y bueno, por lo menos para hasta esperar aclarecer esto y que la familia tenga a Micaela, el cuerpito de ella, que lo puedan tener en donde tiene que estar, pero consciente de que está ahí.